Sí, en el estado de Nueva York, todo trabajador tiene derecho a la compensación laboral. Lo que es eso es que todos los patronos, por ley, tienen que tener un seguro de compensación laboral que le exige el estado para cubrir exactamente eso. Si un empleado sufre un accidente, se hiere o se enferma mientras hace el trabajo. Si usted se cae de una escalera, se rompe un brazo, le cubre todos los costos médicos, le cubre el tiempo que usted le toma en recuperar, le cubre un por ciento de su salario perdido. Dos tercios incluso puede cubrirse desde el salario que usted pierde porque no puede trabajar porque se le rompió ese brazo. De la misma manera, en estos momentos es importante saber también que si usted se enferma en el trabajo, por el trabajo, también usted puede reclamar esta compensación laboral. En este momento, si usted trabaja en un trabajo donde usted puede probar que le dio corona, que le dio COVID por el trabajo, eso también se puede exigir. Si usted es una persona como que trabaja en un hospital, está alrededor de muchas personas enfermas y usted se enferma por esa razón con el corona, usted puede reclamar la compensación laboral. Cualquier cosa, cualquier herida o enfermedad que usted pueda claramente mostrar el nexo a su empleo, usted puede reclamar esta compensación laboral, que de nuevo cubre todos los gastos médicos y parte del salario perdido. Doctor Luis, pero esta compensación laboral es lo mismo que una demanda. No es diferente. La compensación laboral se creó para proteger y cubrir rápidamente a los empleados que se hieren. Una demanda es diferente. Una demanda toma mucho tiempo, es mucho más complicada, pero también uno gana más dinero. Una demanda es algo más especializado, es algo que nosotros hacemos todos los días, es a lo que nosotros nos dedicamos, a la compensación laboral y a las demandas de los empleados en el trabajo. Toma tiempo, una demanda puede tomar toma meses, puede tomar años, pero ahí es que uno reclama mucho dinero, uno incluso puede reclamar millones de dólares. La compensación laboral es en lo que usted le toma volver a poder trabajar. Lo ayuda a ponerlo en donde estaba antes de ese trabajo. Son diferentes. La compensación laboral es más al principio, es más rápida, es más fácil. La demanda es algo más complejo, pero ahí es que uno puede ganar más dinero. Usted nos llama a nosotros y es lo que nosotros nos dedicamos y nosotros sabemos hacerlo y lo hacemos a diario. ¿Y cuándo hay compensación y cuándo hay demanda? ¿Cuál es esa diferencia práctica? ¿Cómo sé si yo tengo una demanda? La diferencia es que la compensación laboral la paga el seguro ese de su patrono. El patrono tiene que tener un seguro y eso es lo que lo cubre. Si el patrono por alguna razón no tiene seguro, también hay otro mecanismo que es que el Estado lo paga, la compensación laboral para la persona y después le cobran al patrono suyo lo que ellos tuvieron que pagar. La demanda, o sea, no es contra el patrono, la compensación laboral protege al patrono. Así que usted no puede demandarlo a él, usted solo puede reclamar la compensación laboral. Usted puede demandar solo a las personas por encima del patrono. Vamos a decir, el dueño de un edificio, el contratista que contrató a su patrono, esas son las personas que nosotros podemos demandar. Si usted trabaja en una construcción y usted tiene su jefe y el jefe lo llama a la construcción, pero él fue contratado por un contratista general y después ese contratista general fue contratado por el dueño del edificio que va a construir. Pues usted se hiere. Pues nosotros inmediatamente podemos reclamar la compensación laboral del seguro de su patrono y eso lo ayuda inmediatamente con sus asuntos médicos y con el salario que pierde. Pero también a la misma vez empezamos una acción totalmente diferente, de tercera parte, como llamamos, en contra del contratista que está por encima de su jefe y en contra del dueño del edificio. Y a ellos es que le podemos reclamar costos adicionales, otros costos médicos y su propio sufrimiento, y ahí es que nosotros podemos conseguirle sumas más altas de dinero. Es algo diferente, es complicado, pero es lo que nosotros sabemos hacer, y las dos cosas van juntas y se ayudan. ¿Y un jornalero puede hacer este tipo de procesos de demanda? Sí, Iniciar por un... supuesto, cualquier trabajador tiene derecho a ello.